Ojalá y hubiera un nuevo pacto. Muy sencillo. Yo estoy absolutamente seguro que a poco que se lo propongan, el Gobierno y los demás partidos podrían asumir lo que ya tantas veces el PSOE y Rubalcaba, Alfredo, ha planteado. Vamos a llevar a la Constitución, vamos a hacer que la Constitución recoja con claridad, muy nítidamente, el modelo de pensiones que queremos, que es el que tenemos, y dejarlo asegurado. No hay tantas cosas que nos hemos esforzado en asegurar en la vía constitucional, no hay tanto que discutir. Yo creo que hay espacio para un nuevo debate, para un nuevo acuerdo, porque es evidente que el Partido Popular o se lo salta o lo está orillando. Venís a que os pidamos un nuevo esfuerzo, un nuevo esfuerzo porque la Constitución ampare de verdad las pensiones, porque pongamos por delante las condiciones de vida en el ideal político, en definitiva, porque podamos garantizar todo lo conseguido. Porque además podamos dejar claro que lo más importante como modelo de sociedad es aquello que construimos juntos, la sanidad, la educación. Ese sí que es un valor de fondo. Y sobre todo por una cosa que si no la digo me cabreo yo solo conmigo mismo. Y es porque nadie se apropie de la austeridad que habéis tenido, de la austeridad que habéis vivido, y menos lo hagan con sobresueldos. Eso no se puede hacer. Muchísimas gracias.